no dejes para mañana lo que puedas tejer hoy. Tenemos una cita todos los martes y jueves. Suscríbete a mi canal. Bienvenidas a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y hoy les voy a dar una clase muy fácil, muy bonita, que la van a disfrutar muchísimo. Vean esta capita, ya la estuvimos tejiendo con muchas señoras ahí en la expo de Naucali. ¿Qué les parece? Es tejida con los dedos y es muy, muy rápida. ¿Sí, amiguitas? Oigan, pero antes les quiero platicar. No sé si ustedes han escuchado sobre el efecto mariposa. Fíjense, algo tan pequeño como el aleteo de las alas de una mariposa puede causar una tormenta al otro lado del mundo. ¿Cómo ven, amiguitas? Dice, tal vez mis acciones puedan crear un mundo mejor. Entonces, así algo muy pequeñito que hagamos, a lo mejor del otro lado del mundo, está creando un caos. Así que las invito, amiguitas, a que tengan detalles. No importa que sean pequeñitos, esos detalles pequeñitos, si todo el mundo los hacemos, van a ver que del otro lado del mundo van a ser un caos. Así que las invito a que hagamos acciones buenas, a que hagamos cosas buenas también, tanto por nosotros, que nos pueden causar algo muy grande en el futuro para nosotros, ¿sí? Como el cuidarnos mucho, el cuidarnos, el tener una muy buena alimentación. A lo mejor dice uno, pues es que estoy comiendo poquito de esto, poquito del otro, pero a lo largo va a ser un efecto muy, muy grande en nosotros. Así que las invito a que tomen en cuenta este efecto mariposa y acuérdense que algo tan pequeño como es el movimiento de las alas de una mariposa, pueden provocar una tormenta o un caos al otro lado del mundo. ¿Sí, mis reinas? Pues vamos a empezar cuanto antes. Les voy a dar la lista de materiales y empezamos. ¿Qué les parece? Materiales para tejer esta capita van a ser 400 gramos de estambre superlana maxi de Alice. En España van a pedir caleza. Bueno, estos estambres son de estambres carina y también vamos a ocupar... Bueno, yo lo voy a tejer con mis dedos, va a ser con técnica de dedos, pero si ustedes no pueden con su dedito, pueden sustituirlo con un gancho del 15 o con un gancho del número 12. Ahorita les voy a dar las direcciones y los teléfonos de las tiendas online para que ustedes hagan sus pedidos, se les envía hasta la puerta de su casa, 100% seguro. Capita la vamos a iniciar tejiendo por el cuello. Miren, vamos a hacer un nudito y con nuestro dedo índice, como si fuera nuestro dedo, vamos a empezar a tejer cadenitas. Fíjense, ponen el hilo sobre su dedo, lo hacen cucharita y sacan. Muchas personas me dicen que es por mi uña, pero no, fíjense, es con la yemita. Vean. Mucha gente que tengo yo, alumnitas que no tienen uñas, tejen muy, muy bonito. Así que atrévanse, háganlo y van a ver que les va a encantar. Es muy bonito tejer con los dedos. Disfruta uno mucho. Acuérdense que estamos trabajando todos nuestros sentidos. Y este es el sentido del tacto. Y vamos a trabajar nuestros dos hemisferios del cerebro. Entonces, con esto nunca nos va a dar Alzheimer, no nos van a dar problemas de la mente, ¿sí, amiguitas? Entonces, yo las invito a que tejan con su dedo. Si no pueden, pues ya ocupan su gancho del 15 o del 12, mi reina. Tampoco se me compliquen. Acuérdense que el tejido hay que disfrutarlo. Vamos a tejer 34 cadenitas,
1, 2, 3, las vamos a contar así. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos a tejer 34. Si ustedes los quieren para talla más grande, que luego me dicen es que un poquito más grande, aumenten 2 o 4 cadenitas. Siempre vamos a tejer números pares, amiguitas. En 34 cadenitas vamos a procurar que nos vayan quedando derechitas. ¿Sí? Las vamos a cerrar con un punto deslizado, lo más derechito que se pueda. Lo vamos a cerrar así. Y entonces vamos a iniciar tejiendo nuestra puntada. A ver, enlazada y metemos. Siempre tenemos hoyito arriba y abajo. Vamos a meter en el de abajo, sacamos. Y ya que tengamos tres hilitos sobre nuestro dedo, vamos a cargar y a sacar los tres. ¿Sí? Este se llama medio punto con lazada o medio punto cargado. O punto bajo, ¿verdad? Mucha gente le dice. Lazada y aquí. Tenemos que contar que tenga el mismo número de cadenitas que tejimos. En este caso son 34. Y con este último punto, 34. Tienen que contar, amiguitas, que sean, ¿eh? Entonces vamos a ver que esté derechito nuestro tejido. Si está volteado, amiguitas, no desbaraten. Miren, queda así volteadito. Ustedes nada más lo componen, lo van, que se vaya derechito, y entonces ahora sí ya cerramos, ya que nuestro tejido está bien. Entonces ahora, no vamos a cerrar vuelta, vamos a seguir tejiendo en caracol. Entonces miren, vamos a seguir con el mismo punto, pero en relieve. Vamos a tomar nuestro punto así. Vamos a tener las dos hebras de la cadenita más este punto, que siempre yo les menciono que es mi tercer hilo. Ese siempre va a estar arriba. Entonces un punto por arriba y uno por abajo. Por abajo de nuestro tejido. Esto les cuesta trabajo porque piensan que es así. No, debe de ser por acá atrás de nuestro tejido y también tomar el tercer hilo. De este lado ya no aparece porque ya lo cogimos con el punto anterior. Entonces por abajo de nuestro tejido y luego por arriba. ¿Sí? Y así nos vamos a ir, un punto por arriba, un punto por abajo, hasta terminar. Es muy fácil identificar. Todos los que están por arriba los vamos a tejer por arriba y los que están abajo, por abajo, mi reina, ¿sí? Así nos vamos a seguir tejiendo hasta terminar nuestra madejita, hasta terminar todo nuestro ovillo, los vamos a seguir tejiendo para después ya empezar con la parte de abajo de nuestra capita. Tienen que fijarse muy bien de lo del tercer hilo, acuérdense este, siempre que va arriba. Miren, ya terminé mi madejita, mi estambre. Entonces, fíjense cuántas vueltas me quedaron. Vamos a contar así. Esta no la contamos porque es cadenita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 vueltas y con esta serían 13, ¿sí? Fíjense bien, tienen que contar hasta que lleguen a la colita. Esta nos va a indicar cuando empezamos y terminamos nuestra vuelta. Entonces yo terminé antes de la colita. Entonces ahorita voy a amarrar mi hilo y voy a tejer hasta este lado, que es este punto, para terminar mi vuelta y no dejarla sin terminar. Entonces para amarrar nuestras hebras lo vamos a amarrar así. Hay muchas formas para amarrarlo. A mí me gusta amarrarlo así porque queda muy firme y deben de quedar las colitas largas, vean. Estas colitas van a ser muy fáciles de esconder entre el tejido. Entonces yo les recomiendo que así, y entonces vamos a seguir tejiendo. Y entonces después ya vamos a esconder estas colitas, ¿sí? Entre el tejido. Entonces vamos a terminar nuestra vuelta para empezar la parte de abajo de nuestra capa. Miren, amiguitas, ya llegué a donde está el inicio de mi vuelta. Entonces vamos a iniciar tejiendo. Fíjense bien, vamos a tejer nada más los puntos de arriba. Los de abajo ya no los vamos a tejer. Y vamos a empezar a tejer
con macizos de dos sacadas. Ya tenemos tres, sacamos dos y luego dos. ¿Sí? Entonces, como ya no vamos a tejer el de abajo, aquí junto a este punto elevado vamos a tejer otros dos macizos o puntos altos, pero únicamente de dos sacadas. ¿Sí? Así de esta forma. Otra vez nuestro punto alto. Los puntos altos también van a ser de dos sacadas, hermosas, ¿eh? Fíjense bien. Y luego aquí en junto, nuestros dos macizos. De dos sacadas. Vean cómo se sacan dos y luego dos, ¿sí? Entonces así de esta manera nos vamos a seguir toda la vuelta, hermosas. Estos son de una sacada, estos de dos. Miren, al terminar la vuelta, aquí ya tengo mi punto alto, mis dos macizos, mi punto en relieve, perdón, en relieve, y aquí ya empezamos con dos. Entonces vamos a seguir tejiendo de la misma manera, en dos sacadas. Meten, sacan su hilo de ahí, cargan, sacan dos, y cargan y sacan dos, ¿sí? Pero ahora los vamos a poner aquí, siempre va a ser del lado izquierdo de nuestro punto elevado, ¿sí? De aquí nos pasamos al otro punto elevado, nos brincamos estos dos y seguimos tejiendo de la misma manera. Y nuestros dos en junto. En junto de nuestro punto elevado. Y otra vez nos venimos para acá, ¿sí? Fíjense bien cómo va a ir. Así de esta forma vamos a tejer cuatro vueltas. Aquí ya llevamos una, dos. Miren, al terminar sus cuatro vueltas, tienen que contar que tengan sus cuatro abaniquitos. Aquí, por ejemplo, miren, tengo uno. Vamos a contar bien. Uno, dos, tres, cuatro. Y uno. Aquí me falta uno. Tienen que llegar a donde iniciaron su vuelta, acuérdense. Aquí todavía me falta este porque nada más tengo uno, dos, tres. Y con este que voy a terminar, van a hacer cuatro vueltas con dos macizos de dos sacadas, acuérdense. Aquí ya empecé con cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Entonces hacemos nuestro punto en relieve. Y ahora tres macizos. Uno, acuérdense, de dos sacadas. Uno, dos y tres. Entonces ahora vamos a hacer cuatro vueltas con tres. Y otra vez nuestro punto elevado o en relieve y otra vez tres. Y así nos vamos a seguir cuatro vueltas y luego cuatro vueltas con cuatro. ¿Sí, amiguitas? Hasta terminar, o ya las cuatro vueltas hasta terminar nuestras cuatro bolitas, nuestros cuatro ovillos. ¿Sí? Pues miren, amiguitas, ya tengo 1, 2, 3, 4 con 2, 1, 2, 3, 4 con 3, 1, 2, 3, 4 con 4, y ya las últimas las vas a tejer con 5, ¿sí, hermosa? Lo mismo que hicimos acá, pero aquí aumentas un macizo más o dos macizos más. Acuérdense que es muy importante que hagan los que van elevados, que los hagan larguitos, no los hagan chiquitos, háganlos como que estiran su manita hacia arriba para que les queden larguitos, no les queden muy cortos, porque si no el tejido se les ve así arrugado, ¿sí? Entonces debe de quedar estiradito, por eso estos largos, estos que van en relieve deben de quedar larguitos, ¿sí? Entonces así nos vamos a seguir tejiendo hasta terminar todo nuestro material con 5 macizos, y así lo quieren más larguito, hermosas, entonces sería una bolita de estambre más, un ovillo más, y ya se seguirían con puro 5 macizos, y ya no le aumenten más porque entonces ya les va a quedar muy ancha y ya no necesitan poner ni punta ni hacer nada. Así ya como terminamos nuestra vuelta, aquí ya terminé mi material, entonces le doy un medio punto aquí y aquí ya le corto, y entonces esta va a ser mi terminación, ¿sí? Entonces ahorita ya la vamos a ver terminada,
para que vean qué preciosa nos quedó esta capita, que tuvo mucho éxito en la expo. Pues, ¿qué tal, amigas? ¿Qué tal les quedó? ¿Verdad que está muy bonita? A mí me encantó tejerla, está muy fácil, la van a disfrutar. Acuérdense que el tejido con los dedos es una terapia preciosa que podemos llevar a cabo todas, ¿sí, hermosas? Acuérdense que es un ejercicio mental muy, muy fácil. Acuérdense, todo lo que hagamos pequeñito va a repercutir en grande en un tiempo, ¿sí, hermosas? Entonces, téjala. Acuérdense que se disfruta mucho el tejer con los dedos. Si no pueden tejer con los dedos, con su gancho, no importa, pero háganlo. Disfruten y hagan lo que a ustedes les gusta, ¿sí? Pues espero la hagan, la pueden hacer más grande. Fíjense, mucha gente me dice, es que ¿cómo más grande? Bueno, aquí empezamos, vean qué bonita es de una sola pieza. Si yo empecé con 34 puntos y la quieren un poquito más ancha de aquí, pues empiecenla con 36. Acuérdense, la vamos a tejer muy flojita porque es hecha con los dedos. Tiene que ser un gancho a lo ancho de nuestro dedo, ¿sí? Entonces, vamos a tejerla flojita y al mismo tiempo, si ya la aumenta a 36 o 38 puntos, que ya es muchísimo, esto de aquí les va a quedar más ancho. Y si ustedes quieren tejerla más larguita, miren a dónde me llega a mí, entonces van a llevar un ovillo más o una bolita de estambre más, ¿sí? Vean qué bonito, es un efecto muy bonito. Entonces, téjanlas para sus regalos de Navidad, téjanlas para venderlas. Van a ver que les va a ir muy, muy bien. Sí, hermosas, pues me dio mucho gusto tenerlas aquí conmigo. Acuérdense, vamos a estar en Monterrey, va a ser 27 al 29 de octubre. Vamos a estar ahí en Sintermex, acuérdense, amiguitas. Luego va a ser la expo de Expo Reforma, que Reforma y Morelos, muy cerquita al Monumento a Colón. Ahí vamos a estar del 2 al 5 de noviembre, 4 días, hermosas, y entran gratis con mi revista, ¿sí? No se les olvide, toda la gente entra gratis, o se pueden registrar a www.maideas.mx, también ahí se pueden registrar para entrar gratis, y después vamos a estar en Aguascalientes. Vamos a estar en Aguascalientes del 10 al 12 de octubre. No, ya es noviembre, amiguitas, de noviembre, ¿sí? Ahí nos vemos, amiguitas, todas mis amiguitas de Aguascalientes y a sus alrededores. No se les olvide, voy a estar ahí con ustedes. Las espero para que vayan a ver toda la exhibición de prendas y pues nos conozcamos personalmente. ¿Qué les parece, amiguitas? ¿Sí? Pues si les gustó este video, denle like, suscríbanse, compartan y no se les olvide mandar todos sus comentarios. Las quiero muchísimo y nos vemos en la próxima. Bye.